¿Vecino digital qué es? Vecino digital es que todos los vecinos puedan acceder a una base de datos con sus características, con una clave digital, donde tenga todo su, si es industria o comercio, si es comerciante, si tiene el vehículo, si tiene el inmueble, lo que tenga, que es la parte catastral. Incluso se puede incluir las historias clínicas, si él accede a que se le pongan las historias clínicas, se le cuelgue en su propia página, el registro civil. Suponiendo que uno está en España y quiere la partida de nacimiento, uno la puede sacar online, se puede hacer por internet. Entonces, bueno, cargar todo el sistema del registro civil, que son las partidas de nacimiento, las actas de casamiento, certificado de funciones, cualquier trámite que necesite hacer un vecino que esté o no alejado de la ciudad o de un centro administrativo, ¿no es cierto? Bajar el cedulón del impuesto, saber cuánto debe. Hay muchos vecinos que a lo mejor se van a vivir a otro país y no lo pueden pagar, o porque no tiene accesibilidad, o porque no tiene los códigos. Entonces todos los vecinos podrían tener con su cuenta, de contribuyente, su calidad de ciudadano digital, donde puedan acceder a una página que contenga todo. Incluso ahí se les puede estar informando cuáles son los trámites para habilitar un comercio, cuál es el trámite o sacar un turno para el carnet de conducir, el trámite o los turnos para una anotación o un casamiento, todo lo que haga la vida del ciudadano, que lo pueda hacer digitalmente. Algo parecido a lo que ya hace Córdoba provincia, ¿no? Córdoba está haciendo algunas cosas así digitalmente. Es muy bueno acercarle la vida, resolver el problema a la gente, ¿no es cierto? Hay veces que hay gente grande en la casa que se maneja digitalmente, y en vez de ir al municipio, ir al registro civil, ir a la policía, tener online todas las cuestiones que necesite y que pueda tramitar online también, ¿no? Si hoy pago mis cuentas a través de la internet, podría bajar mi cedulón, podría pagar mi cedulón, podría pagar, bajar mi propia partida de nacimiento, de casamiento, de función de un deudo. No voy a bajar la mía porque no estaría. Alguien va a hacer chiste después, lo aclaro, ¿no es cierto? Bueno, ¿tuviste oportunidad de ver en los medios este Balance Municipal 2014, esta presentación, que habla de superávit? Es un hermoso dibujo. Es un hermoso dibujo porque yo cuando me fui tenía 17 millones de deuda de gastos corrientes, ¿no es cierto? Y acá en esto se está tomando todos los créditos, que son las 400 viviendas, la compra de los vehículos municipales, los pactos fiscales, refinanciación de pactos fiscales de la época del gobierno radical anterior, de la época de Mestre y de la Sota con de la Mayore, y algún leasing que hay de vehículos, y me lo toman y me lo cargan como deuda de gestión Felpeto. Eso hacía un total de 80 millones de pesos. Sacando los 17, quedaba unos 73, 76 millones de pesos de la deuda que venía de arrastre, que no es una deuda, que era una deuda manejable, porque las 400 viviendas uno no puede anotar una deuda cuando uno tiene un crédito. La deuda se consolida cuando es deuda y que no se paga. Si los 400 viviendas están pagando su casa, quiere decir que todos los meses eso va bajando. Cuando uno va pagando el leasing de los vehículos, los camiones, de las camionetas, todos los meses uno va amortizando, es un pago que se está haciendo, entonces está cayendo el sistema de endeudamiento. Lo que sé que yo me fui con 17 millones de pesos en 8 años de gestión, pero esta gestión con 3 años de gestión creo que tiene 49 millones de pesos en deuda. Lo que pasa es que no sacan porcentuales, hablan de un presupuesto de Felpeto de 156 millones de pesos aproximadamente, mi presupuesto, y sacan porcentualmente, dicen que tenía 80 millones de pesos, entonces les da un 60% de endeudamiento de mi presupuesto, y con un presupuesto casi de 500 millones de pesos y habiendo 100 de deuda, dicen es un 20. Nosotros tenemos 20 de endeudamiento y Felpeto tenía 60. Esto es un dibujo que están engañando a la gente en realidad. Pero lo que yo le digo es que están imputando mal los gastos, porque los sueldos y aguinaldos del año pasado lo imputaron este año. Y hay proveedores que hace 6 meses que no han cobrado todavía. Sí, me puedo incluir en ellos. Bueno, no, hay proveedores que incluso el año pasado lo han pasado este año. Sí, tengo avisos publicados en noviembre y diciembre del año pasado que todavía no. Bueno, sí, los pasan al residuo pasivo, entonces no aparecen como deuda del año pasado, sino que aparecen como residuos pasivos y lo toman este año. Entonces el año pasado ingresó plata y no salió por pago, ¿no? Sí. Igual este año no voy a tener ese problema porque me cortaron la pauta directamente. Bueno, estamos muy parecidos al gobierno nacional, ¿no? ¿Será la foto que vino con Vudú, no tanto venir Uribarri, Meyer, a Carlos Paz, que ha hecho este contagio de la Cámpora en Carlos Paz? Sí, hay un chico de la Cámpora trabajando en el gobierno también, ¿no?
Por ahí es porque soy nuevo, qué sé yo. No, las actitudes no es porque uno en la radiografía es un nuevo o un viejo, son actitudes que si uno tiene para uno, tiene que tener un poquito para todos. Yo me debo haber equivocado en ese tema, admito y soy honesto en este tema. ¿Por qué? Porque algunos periodistas dicen que en mi gobierno, pero nunca me lo dijeron, que en mi gobierno las áreas no le daban promoción o difusión de actos de gobierno. Yo seguramente me he equivocado, me habré equivocado en este rubro también, ¿no es cierto? Lo admito y porque me lo han dicho y he dicho, discúlpeme, no lo conocía, nunca me lo dijiste o no me lo dijeron. Pero bueno, uno se suele equivocar, pero se suele equivocar, pero no cortar la pauta, sino, o apretar por pauta, ¿no? Ahora hay muchos periodistas que están atemorizados para que no le quiten la pauta, entonces no hay problemas en la ciudad. Es una ciudad sin problemas. Vio que hay una ausencia de problemas en esta ciudad. No, así como digo una cosa, digo la otra, jamás me apretaron Claro, bueno, jamás me lo han planteado, claro, si no te pagan, no te encima que no te pagan, no te podrían ¿no? Es apretar, difícil. ya. No, pero digo, tampoco me sugirieron nada, Claro, nada. Debo no, decirle, sería muy abuso, ¿no? Como dice el chico. también debo decir eso. Pero la realidad es que no tenemos pauta publicitaria y está bien, no hay problema. Afortunadamente podemos vivir sin eso. Bueno, ahí están nuestros colegas acá Filmando, están del haciendo noticiero, están noticiero. noticiero en vivo Están en haciendo este momento noticiero en vivo de la tele. ese peinado de Juan es espectacular. Está bien. ¿Qué cosas, obviamente las que no compartís con este gobierno están claras, hay muchas diferencias? ¿Qué cosas decís? Bueno, esto la verdad que lo hicieron bien. Bueno, yo le puedo decir, el tema de obra pública, la única obra pública que se ha visto hasta ahora es un poco Sarmiento y un poco General Paz. Ahora, bueno, en 3 años no se había hecho nada y en 6 meses se quieren hacer todas las obras de la ciudad. El pavimento de la Avenida San Martín está bien, se recuperó una carpeta que estaba deteriorada, vieja, me parece bien. Lo único que me parece es que la dejaron como si fuera para el tipo serruchito. Cuando uno va pasando con el auto, no la hicieron lisa, pareja, ¿no es cierto? Acanalada es la obra esa, como si fuera un. Bueno, el oficialismo dice que también se hizo una obra de desagüe y demás, Claro, ¿no? sí, de paso cuando llueve mucho riegan el parque municipal porque el desagüe está mal hecho. Bueno, ¿en área de salud te gustó más o menos cómo se manejó? Hay algunas áreas de salud que se deberían manejar un poco mejor, ¿no es cierto? Volvió el turno a las 4 de la mañana, la gente tiene que sacar el turno a 3, 4 de la mañana para algún día que de esa semana o de la otra semana. Hay algunas quejas, yo he estado hablando con gente del barrio, me paro en la puerta del hospital estos días y estoy sacando un muestreo o por lo menos una visualización de qué es lo que se queja la gente. Los periféricos no se están atendiendo muy bien, ¿no es cierto? No hay permanencia, no hay horas. Una ambulancia de las que habíamos comprado se la desactivó para usarlo para los carriles municipales. Entonces me parece que, bueno, la salud hay que dar a los perros. Me pareció bien lo de los perros, fíjese. Pero se resolvió bien. Yo no lo había podido resolver con la ayuda de las protectoras. Para ser sincero, los proteccionistas se quejan mucho de que en tu gestión no lo podían hacer. No, no, sí, pero lo que pasa es que en mi gestión teníamos muchas prioridades, había mucho para hacer. Ahora, como no se hace mucho, lo de los caniles es importante, pasa a ser importante, ¿eh? Eso pasa a ser importante, pero vayan a ver el basural municipal que desborda de basura. Es un espanto lo de la basura, lo que gastamos en basura. No se licitó nunca, se concursa con siempre con tres mismas empresas que de la misma firma. Entonces, bueno, antes se quejaban de mi gobierno de muchas cosas porque había quejadores permanentes, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora no parece que no hay ausencia de quejas, ¿no es cierto? Pero la gente ve estas desprolijidades. Esto te lo tengo que preguntar porque lo hemos charlado incluso fuera de micrófono. Uno ve en las redes sociales como cierta agresividad hacia tu Sí. candidatura. Que lo digo Hacia mi persona, hacia la candidatura. hacia tu persona, diría. Pero Sí, hacia. ¿qué redes sociales? En Facebook, por ejemplo. Sobre todo en Facebook. Twitter yo no sigo tanto. En Facebook es Facebook mío, personal, No, pues yo vos no tenés un Facebook personal. Pero cada vez que uno sí. sube una nota. Sí, Ferpetio Intendente, tengo uno. Ah, bueno, está bien. En ese no Pero en creo. ese no me putean. Y en ese, claro, no te lo van a No, pero pagar. los putean ustedes, los periodistas, cuando levantan alguna nota o tienen alguna Sí, consideración. claro. Porque, claro, es una forma de domesticar a la prensa, que no sube un comentario y decir, me pareció bien lo que dijo Felpeto, no me pareció tan bien lo que dijo Felpeto. O estoy en acuerdo de que deberíamos hacer un plan de vivienda más intensivo. Entonces, los tuiteros permanentes te suben, es una forma de amoldar al periodista y de putearlo, agrediéndolo en las redes. Porque en mis redes no. Realmente, y muchas veces cuando yo habitualmente no la estoy manejando, En pero la calle tampoco.
¿Eh? En la calle tampoco. En la calle tampoco, ¿qué? Que te, nadie te plantea nada. No, no, en la calle era el planteamiento de pedir soluciones, guiar. Yo te lo he dicho varias veces esto. A mí me llama la atención esta agresividad a veces. Pero hacia se lo hacen que... a ustedes, no a mí. ¿Eh? Sí. Se lo hacen a ustedes cuando ustedes. Porque te veo tomar café en cualquier lado del centro y nadie te dice. Hay gente que tiene que no tolera que un periodista tenga una opinión de una persona. Una opinión positiva o regular o negativa. Entonces, cuando un periodista emite opinión, no quiere que este pueblo pinte opinión a los periodistas. Y entonces, cuando opinan de algún tema o de alguna posición o de alguna postura, los reputean. Yo sí eso lo veo, pero no a mí en forma personal. Yo en forma personal ando por la calle, voy al banco, voy al supermercado, voy a la verdulería, voy a la farmacia y no tengo ningún inconveniente, ¿no es cierto? A lo mejor por respeto mucha gente no me querrá o no le gustará mi cara, pero no tengo una agresión, digamos, ¿no? Que eso es muy lindo poder caminar por su propio pueblo, por su vereda, entrar a las galerías, ir a los comercios, comprar y tener crédito, ¿no? Hay mucha polémica en estos días por el tema de cartelería en la calle. Sí, ¿qué opinión tenés con respecto a eso? Hoy te lo puedo decir, yo era tolerable, pero a mí me parece que es algo impúdico. Es algo impúdico, más de 1000 y pico metros de lona grabada, cuando ¿no? los partidos, como si fuera el único candidato que hay en el pueblo. Esto me hace acordar la ciudad, la provincia de Juárez, Santiago del Estero de Juárez, que se va a votar, pero lo único que manejo la publicidad soy yo. A todos los partidos nos han sacado las pancartas, los pasacalles, nos han anulado, incluso los séstuples, no hay cómo comprarlo porque o no te lo venden o te dicen, no te lo puedo vender porque el gobierno, si pongo el tuyo, se encula. Y en el verano no me deja trabajar. ¿Y eso te dicen? Algunos de Córdoba me han dicho esas cosas, ¿no? Y si no, fíjense que hay menos publicidad de Schiaretti que de... Hay menos publicidad que Garetti de Curbino que del intendente actual, ¿no? Se ha tapizado. Me parece que ya es hasta un poco impúdico, ¿no? Un poco. El oficialismo dice que es una son aportes de militantes, que no sí, se pero sí, 1.200.000 pesos aporte militante para cartelería y echan la misma cosa. Se ve que están haciendo cola en la misma rotuladora para que le hagan los carteles iguales. No, eso no se pone, ¿no? Te pueden prestar alguna postura en algún techo, pero hay que pagar las lonas, hay que pagar la fijación y algunos hay que pagar alquileres que son bastante... El del sitio, por ejemplo, yo pregunté, ¿vale 30.000 pesos? ¿Y cuál es el de...? Arriba del sitio, en el puente de Carena y Sabatini, ese que gira, sí. Vale 30.000 pesos una postura ahí, por un mes. ¿Si era otro militante? Bueno, pero ¿qué compromiso adquiriríamos con esos militantes que ponen tanta plata? No, ¿vos no crees en esto de...? No, yo todo tiene un límite en una ciudad chica. ¿Cómo se financia una campaña? Porque, no, se financia con militantes. Así como alguna cosa te lo voy a preguntar. Hay aportes, hay veces que uno hace comidas. Nosotros habitualmente hacemos una comida entre amigos, 50, 60 amigos, y en vez de poner 100 pesos, ponemos 500 pesos. Hay aportes de gente que tiene expectativa de ingresar, hay gente que ha estado en el gobierno, y hay gente que cobra sueldo. O hay algunos pequeños comerciantes que te dicen, che, te ayudo con 2 lucas, 3 lucas, uno va juntando, ¿no es cierto? Uno, 100 personas de 3.000 pesos son 300.000 pesos. Pero llegar a poner 1.200.000 pesos de publicidad de un solo candidato es mucha plata. Me parece que la gente no lo ve bien eso. ¿Qué expectativa tenés en cuanto al impacto que puede tener esta alianza UCR Pro en Carlos Paz? Bueno, es lo mismo que estaba pidiendo el país. Yo no me sonrojo, porque todos los partidos políticos han venido haciendo alianzas, ¿no es cierto?, en todo el país, a nivel nacional, provincial, local, ¿no? Está bien. Por lo menos aquí el candidato es radical. Por lo menos que el candidato es radical, sí, señor. Está muy bien. Bueno, Carlos, sabemos que tenés que ir a otro lugar. Tengo una reunión de jóvenes empresarios ahora. Así que... Pero los hacemos en un lugar reservado para que no me los persigan, pobre. Porque después le van a clausura, los... Están así, es una pena. Le digo que volvimos a la provincia de Juárez. Es muy fuerte lo que dice. No sé si será el intendente que da esas órdenes, pero hay funcionarios que después, la otra noche entraron 2 camionetas con pancartas que se iban a colocar y las siguieron desde el Automóvil Club hasta el Cubú, los querían llevar presos los tipos, 1:30 de la mañana. O sea, tenemos una pequeña Gestapo que en vez de cuidar a los vecinos, cuidan los carteles. ¿Qué dice la legislación con respecto a este tema? ¿Cómo? Bueno, te digo una cosa. Yo recibí varias veces gacetillas de prensa que dicen que no, que hasta 15 días antes. Claro, pero yo te digo una cosa, está bien. Eso estaba, hace 18 años que está esa legislación. Sí. Pero en 2011, cuando el intendente actual fue candidato a intendente, no respetó esa norma. Los usó 3 meses antes. Cuando fue en 2007 candidato a intendente, que hizo interna a Felpeto, también la utilizó. Cuando hicimos el Defensor del Pueblo, tuvimos 45 días las pancartas y los pasacalles.
en el 2003 yo nunca las observé, porque me parece que hay que darle libertad a los partidos políticos que puedan informar a la sociedad. Si los partidos políticos en definitiva son el vínculo entre la política y la sociedad, si no los dejamos que la gente se informe, ¿cuándo se va a informar? ¿Solamente se van a informar 60 días antes con los carteles del intendente actual? Me parece que bueno, fue un abuso muy grande, es un abuso y es una impudicia. Y la gente tiene temor, vos sabés que la gente tiene temor. Yo he hablado con muchos comerciantes y tienen temor de que los vean, ir a los actos, prefieren irse a la casa. Está atemorizada la gente, no está lindo libre, no está que la gente sea opinóloga. Che, no, yo te voto a vos porque no me gustó la macana que hiciste, lo voy a votar a fulano, a mengano. La gente no tiene esa libertad, tiene temor. Y bueno, tenemos muchos empleados públicos, estamos llegando a los 1.500 y pico, ¿no? Uh-huh. O 945 hace 3 años, 1.500 y pico, hay mano de obra para laburar, para fiscalizar y para controlar la vía pública, ¿no? ¿Cuántos empleados debería haber para que funcione bien? 945 cuando me fui, sin los temporarios. ¿Cuánto, perdón? 945. 945. Funcionaba, fluctuaba entre 800 y 950, fluctuaba ese número en la ciudad común, digamos. Después viene el verano, bañeros, informantes turísticos, inspectores de tránsito, todo ese que hacen unas 200 personas que son por 60 o 90 días, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tener 500 empleados públicos y que los estén, yo porque tengo algunos que están contratados, becados, que son conocidos, y me dicen, los tienen al salto, los tienen muy presionados. Yo le digo esto en micrófono, el empleado público es empleado público. Si quiere trabajar para el gobierno turno, que trabaje, pero después el cuarto oscuro es libre. Es libre. Y si gana Felpeto, yo no soy de las personas que echa a la gente porque no me gustó la cara. Yo he dejado cesante gente porque a lo mejor no servía para trabajar o no, o faltaba o no cumplía con su tarea. Pero desde el micrófono le vuelvo a decir, el empleado público que se quede tranquilo con Carlos Felpeto. Me conocen y saben cómo soy. Tuve gente de la época contratada de la época de Conde, de la mayoría, y ahora pasé a una planta permanente porque había permanecido en mi gobierno 8 años. No te iba a preguntar de Conde, pero viste la declaración de Conde. Durísimo con vos. Sí, no leí nada. En la jornada. No sé si lo tengo acá, no lo tengo acá a mano. No, bueno, pero está bien, cada uno puede expresarse. Uh-huh. Bueno, no lo tengo acá a mano. Bueno, no, porque justo está la respuesta de Pablo García, de Paola García Conde, lo encuentro ahora. Bueno, bueno, están fuera. Los chicos, están la gente que se ocupa de contestar, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo no estoy para contestar en este momento, creo que estamos para hacer propuestas a la sociedad y no para estar agraviándonos entre los dirigentes políticos, todo lo contrario. Este pueblo tiene muchas dolencias y muchas necesidades que satisfacer en vez de pelear entre dirigentes. La última, Carlos, como le decimos a todos los que son candidatos, ¿por qué debería votar la gente a Juntos por Carlos Paz, a esta lista? Bueno, yo creo que debería votarnos a nosotros primero porque si en el orden nacional logramos que la alianza UCR, Coalición Cívica PRO, creemos que vamos a ganar la presidencia de la Nación, vamos a estar en el balotaje con Scioli, y en Córdoba, si tenemos la suerte de que Aguad Baldassi gobierne la provincia, Carlos Paz sería la primera vez en la historia que, no siendo los dos colores o los tres colores de los tres gobiernos iguales, podríamos avanzar mucho más. Fíjense que yo, teniendo a los Kirchner en el gobierno y a De la Sota, Schiaretti, las cosas que logramos hacer, se imagina si el gobierno nacional y el provincial fueran de este tipo de alianzas, Juntos por Carlos Paz, por Córdoba, sería mucho más fácil para la vida de los carlospacenses, comparado con un gobierno que no se define con quién está. Bueno, ha estado en la foto con Vudú, que lo hemos visto, en la foto con Vudú, hemos estado con Uribarri, con la gente de Meyer. Bueno, no ha habido ningún beneficio federal para Carlos Paz en estos 3 años y medio, ¿no? La gente conoce, sabe que Felpeto hace cloacas, hace obras, hace gas, hace viviendas, generó 5 escuelas. Mira, ahora se está haciendo la escuela que yo patrociné, y pedí a la Nación, la Escuela Nacional de Turismo Arturo Illia. Uh-huh. Se licitó 2 veces, se cayó la licitación y ahora veo con agrado que el Gobierno Nacional la readjudicó, una obra que pedimos nosotros y que cedimos la ordenanza de ese predio nosotros en la calle Samaniego para que se instale una escuela de turismo en una ciudad turística, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas me sienten reconfortado y por eso me parece que hay que volver para generar más actividad económica y turística y tener una vida mucho más sana, ¿no? Uh-huh. Gracias por haber venido, Carlos. Gracias a ustedes. Carlos Felpeto, candidato a intendente de Juntos por Carlos Paz, estuvo charlando aquí.